con la intención de poder aglutinar e integrar a muchos hombres y mujeres mexicanas y mexicanos que no se sentían identificados ni con el sector obrero ni con el sector campesino. Nace para darle inclusión y para poder integrar a comerciantes, amigos del transporte, por supuesto, y agradezco mucho, Héctor, que estés por ahí con nosotros. De poder generar una mejor condición de vida para todas sus familias. Hoy, al igual que hace un poco más de 70 años, el sector popular tiene un gran reto. Tiene el reto de causar las causas de miles de millones de mexicanos que buscan día con día generar condiciones, coincidencias, acuerdos y trabajan en favor de una sociedad mucho más democrática. El día de hoy, nuestra militancia, la militancia de Querétaro, y quiero que se escuche la militancia de Querétaro, venga. ¿Dónde está Querétaro? Quiere integrarse, quiere participar, quiere estar presente en la construcción de acuerdos, quiere estar presente también en la generación de coincidencias y generación de inclusión dentro de todos los espacios. La militancia priista hoy quiere acompañar a la dirigencia, a nuestro amigo Juan José B. Rodríguez, en este camino rumbo al 2018, en donde estamos seguros que habremos de recuperar Querétaro. ¡Oh, venga! Hoy quiero hacer un reconocimiento a la militancia priista. Son héroes anónimos, son amigos que desde su trinchera día con día, con carácter, con convicción, con trabajo, luchan para posicionar a nuestro partido. Desde aquí, a toda la militancia priista del Estado, yo creo que se merecen un aplauso, porque son ellos, además. Son ellos, además, quienes con ese trabajo, con esa defensa, con esa construcción de acuerdos, con esa ímpetu y con ese coraje, son quienes además nos llevan a los triunfos de hoy y de mañana. Ellos son los que en las urnas nos ayudan a ganar y nos dan triunfos legítimos y nos dan triunfos transparentes, pero sobre todo nos dan triunfos contundentes. Mi compromiso hoy es poder generar inclusión, que el sector popular sea un sector abierto para que todas las expresiones del partido, y no solamente ellas, sino todos los militantes, se encuentren eco para construir acuerdos. Tenemos que construir acuerdos ante los desacuerdos que podamos tener. Tenemos que generar consensos, ¿para qué? Para poder disfrutar todos juntos de las batallas y de los triunfos que habremos de conseguir en el 2018. ¡Venga! Hoy me siento orgulloso de que en este camino político haya tenido la oportunidad de empezar hace un poco más de 10 años con quien entonces era el secretario general de este nuestro sector. Me refiero a nuestro amigo Pepe Calzada.